16 de febrero del 2020. Estamos casi acabando la temporada cinegética de grabaciones 2019-2020. Y como no, la podíamos despedir con un nuevo documental de Montería. Nos desplazamos hasta Navaltoril, una pequeña pedanía de Robledo del Mazo, en la zona más occidental de los Montes de Toledo. Como en otras citas monteras anteriores, esta montería, la de hoy, la de los aljibes, será monteada en colaboración por dos orgánicas, entre Monteros Toledanos y Cinegética Juanjo Gómez. Buenos días a todos nuestros seguidores, amigos, a todas esas personas que nos siguen. Estamos hoy un día más en Navaltoril, una pequeña pedanía de Robledo del Mazo. Nos hemos desplazado hasta Toledo. Es la segunda vez que cazamos hoy y bueno, acompañamos por segundo día consecutivo a Monteros Toledanos y a Juanjo, Cinegética Juanjo Gómez. Esperemos hoy tener un buen día de montería. La verdad es que la climatología nos acompaña y vamos a tener un buen día con Sol Montero, como nuestra productora, así que a ver si tenemos suerte y tenemos un buen día. Buenos días. Luis. Pues nada, cuéntame un poquito, Luis, ¿qué tal nos espera hoy la montería? ¿Cuántas hectáreas cazamos? ¿Número de realas? Aparte del tiempo que ya se puede ver, que nos acompaña bastante bueno, se han quitado la poca niebla que había. La mancha está muy bien, muy bien. Se ha seguido cuidando lo que es toda la zona y esperemos que cumpla, porque es un monte muy duro, con muchas ollas muy cerradas, pero bueno, tenemos perros dedicados a ello y yo creo que se va a dar muy bien, muy bien. Las hectáreas son unas 600, 700 hectáreas, con unas 14 realas y bueno, se va a cazar despacito porque tiene muchos escondites donde hay que sacar a los guarros buenos que hay, que tenemos localizados. Y bueno, espero que los clientes pasen un día muy bueno. En cuanto a calidad de cerbuno, ¿hay densidad? Hay densidad, quizás este año la hemos retrasado un poco la montería y de cerbuno quizás está un poquito más floja, pero de guarro se ha puesto muy buena. La calidad del cerbuno pues es media, aquí del típico de la zona, venado de 8 o 10 puntitas. Y guarros, como dice el compañero Luis, pues la verdad que nos ha sorprendido un poco que al retrasar la mancha se ha puesto muy muy bien de guarros. Luego hay mucha cierva, por eso ya digo, con las realas lo hemos advertido de que hay que esperar cuando salgan con las ladras del cerbuno y aguantar, porque en el monte este duro donde se encaman los jabalíes hay que sacarlo a base de paciencia, de que lo muevan los perros. Y eso, lo importante es que los monteros disfruten de un buen día y que al final de la jornada tengamos un buen plantel de reses. Sí, pues es súper importante eso, que los perros trabajen bien, que vayan despacito porque es una mancha un poco complicada. Y nada, nosotros acompañaremos a un arquero que también viene hoy en la montería. Y por otra parte, pues bueno, yo me iré con Rubén, veremos cómo organiza la montería y ya de parte pues estamos en un sitio que podemos volar el dron y ver imágenes espectaculares. A ver si tenemos suerte. Todos estos barrancos que es donde se encama más la caza, pues eso van a ser unas vistas y un reportaje espectacular. Pues nada, vamos al sorteo que está ya la gente deseando, ¿no? Sí, está ya impaciente. Venga, ya vamos a arrancar. Buenos días. Lo primero, muchas gracias por confiar en nosotros y venir a cazar con nosotros. Vamos a cazar la mancha de los aljibes, que es la que está aquí atrás, del pueblo. Mucho cuidado con los tiros. Se va a cazar con 54 puestos. Los puestos están bien amplios, hay algunos que tienen hasta 200 metros y 300 metros de distancia. O sea que no tiene que haber peligro ninguno porque está puesta conciencia. Se tira venado, jabalí y cierva. La norma ya se ha movido un poco todo, prenda reflectante, gorra o eso, chaleco, no tirar al viso y poco más, ya sabemos todas las normas, ¿vale? Abuelo Colmenar, Ángel. La mancha de los aljibes, la cual se montea hoy, se caracteriza por un terreno accidentado y con sierras boscosas, donde el trabajo de las realas hoy va a ser importantísimo. Será fundamental para llevar las reses hasta los puestos. Se van saliendo ya afuera y se van a...
Hoy contamos con la inestimable ayuda y participación de nuestro amigo José María Romero, que con su grupo de arqueros, Caza con Arco en Extremadura, vienen hoy de Montería con arco. Una armada estratégica para arqueros en una de las zonas más boscosas y con mayor vegetación de La Mancha. Será ocupada por este grupo de arqueros que vienen con la mayor ilusión de tener lance en Montería con arco. Subes aquí, ya se controla ese valle y este valle. ¿Vale? Háblate con ese de abajo que no tire para arriba, que no debe hacerlo. ¿Vale? Y ya está. Suerte y luego paso yo para abajo. ¿Vale? Suerte, José. Venga. Vamos al tema. A por ellos, que son pocos. Aquí vamos a controlar más que nada la reala, por eso no hemos metido aquí adentro, aquí no vamos a tirar ni nada. Vamos, hay un puesto que te va a quedar tú con el puesto, para que se pueda grabar algún lance y eso. Y aquí pues para controlar todos estos barrancos y controlar las reales y que vaya todo bien. ¿Qué hora es? ¿Ya están tirando? Ya están tirando tiros, así que son las 12:30, ya van a acaban de soltar, y ahora que luego ya a las 3 lo veremos. Y una visibilidad es preciosa, ¿eh? Un día, y encima el día que hace es muy bueno, no tenemos niebla ninguno, yo creo que vamos a disfrutar aquí. Es que no cumpla muchas reglas nosotros, pero vamos a verlas correr, vamos a ver unas carreras aquí con los perros, yo creo, ¿eh? Yo creo que el día va a ser muy bonito. Este es un disparador clásico. Yo, como soy muy antiguo, soy de los clásicos. Uso lo que se ha usado siempre, que realmente es bueno y realmente a mí me funciona, y no soy de probar muchas cosas. Lo que funciona es lo que uso. La máquina es un Hoy, es una RX3, fibra de carbono, 74 libras, montado. Esto es un estabilizador para el pin. Solo es tensar y es solo dispara. Al tensar automáticamente se sube la flecha, según vas tensando, esto va tensando, pone el visor en su punto y la sube la flecha. Cuando dispara, esto cae y la flecha no roza a ningún lado, y coges el visor, el punto, con el pin al binocular. Y las puntas, pues la clásica, la que se ha usado prácticamente siempre, son puntas para vuelan bien, pero para larga distancia. La espoleta es fina, no es precisa, pero vuela bien, mantiene una rasante bastante buena a largas distancias. Aquí no es necesario, porque las distancias que tenemos son 20 metros máxima, y yo lo mínimo que tengo para disparar son 30, que es una distancia muy bonita. A partir de 50 metros las distancias son muy bonitas, porque además las flechas van iluminadas y tú ves cómo traza y cómo va al objetivo. Tienes ahí un segundo que estás viendo cómo llega, que es espectacular. Estoy aquí junto a mi mujer, que le gusta mucho la caza y tal, y se ha animado a venir a esta montería de Juanjo Gómez y Monteros Toledano. Y bueno, las expectativas son muy buenas, la mancha está muy buena, hay bastante ciervo, hay buenos guarritos, y a ver si tenemos suerte y podemos matar un buen macareno. Y nada, pues cazo con un rifle, con un 308, y bueno, me va muy bien, suele matar muy bien y tal. Tiro una bala 150 grain, una Remington, y para lo que yo la quiero va muy bien.
ver si te la pillas. Ahora ya sí. Es una hembra. Es una hembra. ¿Por ahí qué tal? Bien, algunas reses que se han visto. ¿Sí? Sí. ¿Y guarrillos? Un guarro se le va para abajo como diciendo la carretera. Ajá. No sé si delante tirar abajo, pero no sé si le habrán matado o no. Yo la quiero. ¿No he visto ninguna cireña por aquí? Allí lejos. Pero lejos, para aquí. ¿Y aquí no ha roto ninguna? Nada, no ha roto nada, macho. Joder. No ha roto nada. Fíjate. Ya que volvéis para atrás, ¿no? Para los coches. Para los coches. Te ha quedado un trazo bueno todavía. Sí. Yo qué ojo para andar esto, ¿no? Sí. Y vas todo el rato inclinado. Lo que no ha entrado ninguna ha sido por ahí arriba, ¿no? ¿No ha entrado un perro ahora, por ahí? Ahora ha entrado ahora por ahí.
No, pero por ahí arriba no entra ninguno. No. Por aquello, por aquel cerro no. Por allí, por lo que. Ah, vale, claro, es que iban dos reglas por ahí. No. Claro, tiene que ser uno. Mírale por dónde va ahora. Ahora después no está subiendo. Ahora ah, sí. Vale, vale. Matarle, hay que tirarle y dale. No, no, hay que darlo, que sí. Es que ese puesto estuvimos y hay que tirarle. Y ahora cambia por este. Anda, bueno. Dame. Ahí tiene la suerte de romper alguna cierva un veno para acá. Si rompa, que rompa un veno. ¡Hola, perrillo! ¡Mira! ¡Vamos arriba! Es un señor venado. Míralo. Vamos a dejar mirando para arriba. Ha rematado el de abajo. La primera que ha pasado. La primera. Yo he tirado y le he pegado en el culo. ¿Tenía una flecha clavada? Claro, lleva la flecha clavada. Y. Entonces ha tirado para allá y ha bajado de abajo y la ha rematado el puesto al lado. Bueno, rematando los últimos días de temporada. Volvemos a Navaltoriz, donde se concentran de nuevo los monteros en torno a la comida. Comentarios de muchísimo cervuno, unos con más suerte y otros con menos. Pero aún así, un resultado satisfactorio de 18 venados y 8 jabalíes, donde la caza no pudo sacarse hasta muy tarde. Por ellos, os dejamos una foto resumen del resultado final de esta montería.